tengo la felicidad de saludar a esta amiga de la casa que nos visita hoy, que ha estado en muchos programas también con su micro, y es Lorena Carmody, que retorna a Informadísimas. Hola, Lore, ¿cómo estás? Qué placer verte. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para toda la audiencia de la tele, de la radio. Hola, André, qué placer. Qué lindo verte, estamos así los puñitos. No, un placer tenerla a Lore acá, que siempre viene con esta energía, con esta sonrisa de oreja a oreja. Y un poquito, bueno, la idea, Lore, agradeciendo, mira, me regaló la agenda del orden, porque ella es como nuestra gurú del orden. No solo ordena placares, sino que ordena prioridades en nuestra vida, nos ayuda a pensar, a repensarnos, a ver por ahí qué es lo que tenemos que dejar cuando cierra un año, qué es lo que nos podemos llevar al 2022 y qué hacemos, Lore, también con esa cantidad de expectativas que no se cumplieron y que las podemos trasladar. ¿Vamos a ir por ese lado, te parece? Sí, perfecto. Buenísimo. me encanta. Bueno, porque hay medio un debate hoy acerca de, ¿está bueno hacer balances? ¿No está bueno hacer balances? ¿Sirven o no sirven? Y un poco esto era lo que decíamos hoy para charlar, ¿no? Los balances sirven siempre. El tema es qué hacemos con esa información, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos con la información que nos dan los balances? ¿Qué cosas nos propusimos hacer este 2021 y que por algún motivo no pudimos? Bueno, los balances justamente sirven para sacar esa información y para usarla a nuestro favor para lo que viene, ¿no? Para poder planificar, para poder priorizar, para poder, en definitiva, alcanzar eso que nos proponemos. Entonces, los balances sirven. Entonces, un poco la propuesta de hoy es, ¿qué palabra define este 2021 que se va? Si tuviésemos que decir una palabra que sintetiza nuestro año, ¿cuál es? Ay, la tendría que buscar. La verdad que podrían ser varias. No, me pones en un compromiso, Lore, ahora. Bueno, le vamos a preguntar. Yo la tendría que buscar. Capaz que de la segunda o tercer brindis me llega. Perfecto, ¿no? Bueno. Yo elegí una, que hoy la traje. Hoy la traje y mi palabra es evolución. Ajá. Porque yo pienso que en todo este año realmente hubo un montón de cosas que me han hecho, más que cambiar, evolucionar. Pienso que somos seres que de alguna manera estamos integrados por todas nuestras experiencias, por todo no solo las experiencias buenas, sino también las no tan buenas, las cosas que nos pasaron, las decisiones que tomamos, las decisiones que por ahí tomaron otros por nosotros, pero que también nos ha tocado transitar. Este contexto COVID y todo lo que tiene que ver con la salud, como hablaban antes, ¿no? Que chocábamos las copas sin tener esa dimensión de la palabra salud y que ahora la tenemos mucho más en el sentido de decimos salud y ¿qué decimos? Decimos un montón de otras cosas. Entonces, me parece que este año mi palabra es evolución porque justamente todas las cosas que me han tocado de ir transitando desde el trabajo, desde lo personal, me han hecho ir evolucionando, ir cambiando, ir transformándome hacia lo que hoy soy, ¿no? Y me parece que se trata de eso, de tratar de hacer un balance, buscar una palabra que de alguna forma nos represente en este cierre de año y, ¿por qué no?, animarnos a buscar alguna otra palabra que querramos que nos represente en el año siguiente. Es verdad, mira, yo estoy buscando en mi cabeza. Bien. Probablemente se la robe a Julia Roberts en Comer, Rezar y Amar, que se la dice en italiano, dice Travezziamo. Perfecto. Que aparte que suena divino, en divino, esa lengua romántica, sí. Pero que significa esto, atravesar, ir más allá de esas dificultades, más allá de, bueno, de lo que cada uno tenga allí que realizar y que no pueda o que sea infructuoso, pero que lo vuelva a intentar. Así que por ahí atravesar puede ser mi palabra. Me encanta. ¿Y te imaginas una para este año que viene? Remar. Remar. Bien. Remar. Hay bien, que remar. Perfecto. Hay que ir para adelante. Bien, sí. Me encanta buenísimo, esa palabra. La me palabra encanta. Remar me gusta. Me encanta. Y bueno, no sé si tenemos a alguien más ahí en el estudio que quiera aportar alguna otra palabra. A ver, tenemos, Nano tiene su palabra, Nano tiene alguna palabra grabada, tatuada, viste, ¿sí? Que hay mucha gente que es como que, bueno, se imprime en la piel esa palabra y cada vez que la mira, sí, la recuerda como para decir, bueno, este es mi objetivo, esta es mi meta. Sé que Nano tiene tatuado, esfuérzate. Bien, ¿no? Bien. Sí.
Carpe diem. Ah, el carpe diem. Vive día a día, bueno, eso también está muy bien. Eso es una buena filosofía de vida, ¿eh? Buenísimo. Bueno, ¿y esa es la palabra que elige Nano para el 2021? ¿Es la palabra que elegí Nano para el 2021? Que sí, dice que sí. Bien, bien, buenísimo. Perfecto. ¿Y Fran? ¿Quiere decir alguna palabra? Y Fran, si tiene alguna palabra, ¿cómo que dijo? Que gane Boca, no, esa no va. Román Riquelme dijo que su palabra es Ceneice. Perfecto, Ceneice. Bueno, está bueno pensarlo así, invitar a la gente a que piense en una palabra que represente, que sintetice, que haga como este balance del año, como para que justamente nos hacemos conscientes de todo lo que pasamos, de todo lo que nos tocó atravesar, de las decisiones que tomamos, de aquellas que por ahí no, o de las cosas a las que nos animamos y otras cosas que por ahí dejamos medio ahí porque tuvimos algún miedo, alguna cosa. Bueno, justamente hacernos conscientes de eso y hacer ese balance nos da la posibilidad, André, de justamente empezar el 2022 con un propósito, ¿no? Con un proyecto, con algo que tengamos en la cabeza, que decimos, hace tanto que tengo ganas de hacer tal cosa y no me animo, pienso que no voy a poder. Bueno, es empezar este año. Es bueno eso que decís, porque hay gente que la pandemia también le sacó la falta de incentivo, sí, ¿no? Ahí sí, no encuentra motivación en un montón de cosas que antes sí las tenía y ahora, bueno, está como buscando ese horizonte. Así que es una, también es una buena palabra. Sí, es una buena palabra y a mí me toca trabajar, o sea, trabajo mucho en coaching con muchas personas, muchísimas personas, que en esta pandemia, como bien decís, André, han atravesado momentos que por ahí los han hecho perder un poco la confianza en sí mismo, la seguridad. Entonces, justamente es una palabra y es un tema que trabajamos un montón día a día, que tiene que ver con esto de animarse. Lo peor que puede pasar es que no nos animemos y que nos quedemos con esa duda de qué hubiese pasado si me hubiese animado, qué hubiese pasado si probaba con hacer tal o cual cosa. Entonces, mi mayor deseo para este año, para toda la audiencia de la radio, de la tele, para toda la gente que está acá, para toda la gente que nos escucha y que nos sigue en las redes y demás, es que puedan trabajar en el propósito, en el proyecto, y que puedan justamente concretar esos deseos que llevan a la felicidad, que llevan a la plenitud, ¿sí? Que nos llevan a tener bienestar en nuestro día a día. Y seguro que ese camino también, y a medida que uno va cobrando experiencia, tiene, ¿no? Tiene piedras ese camino. Pero bueno, la posibilidad de sortearlas también, o esa dificultad que se genera al buscar el objetivo, también tiene como un plus, ¿no? Una vez que uno lo logra. Totalmente, André, porque aparte, justamente es transformar, como siempre decimos, esos obstáculos, esas piedras que aparecen, porque van a aparecer siempre y está bien que aparezcan, porque todas esas piedras, esas dificultades son oportunidades. Es depende con qué lente elegimos mirar lo que nos pasa. Si con la lente negra, lo que decía, traer unas lentes de colores, porque realmente depende con qué lentes elegís ver lo que te está pasando. Sea una enfermedad, sea un problema económico, sea el problema que sea, depende con qué lente elegimos mirar eso que nos está pasando. Si eso que nos está pasando, así sea algo muy feo, lo podemos convertir en una oportunidad y tomamos algo, alguna enseñanza, algo de algo bueno tiene que haber después de eso. Algo que nos dejó una enseñanza acerca de cómo tomarnos las cosas, acerca de cómo transitarlas. Todos tenemos problemas, obviamente. A mí este año me ha tocado atravesar algunas cuestiones de salud y demás, de familia, y la verdad es que pienso que todas las cosas que nos pasan por algo y siempre nos vienen a enseñar algo. Entonces, los problemas van a existir, pero si nosotros estamos enfocados en lo que queremos hacer, en lo que nos hace felices, en lo que de verdad nos mueve y nos da placer y nos gusta y nos genera adrenalina, realmente es todo mucho más fácil. Bien, me encantó ese mensaje. Y también a Lore siempre le decimos porque, a ver, es cuando culmina un año y empieza el otro, por ahí justo coincide con que muchos tenemos vacaciones, ¿no? Entonces empezamos a disponer de ese tiempo, de ocio y decir, bueno,
voy a organizar cosas, sí. Voy a organizar cosas. Entonces empiezo a dar vuelta a la casa, digo, también es un buen momento para eso, ¿no? Para decir, bueno, veo, corro las cosas de distinta manera, organizo, tiro, guardo. Digo, también es un tiempo que sirve para eso. Sí, es un tiempo que sirve para eso, pero totalmente, porque los días que estamos en casa sirven para poder organizar, repensar espacios, pensar en qué cosas realmente las tenemos en ese lugar porque queremos que estén ahí y qué cosas de repente quedaron ahí porque alguien las trajo y las pusimos en determinado lugar, pero no elegimos que estén ahí. Y de repente son espacios protagónicos, André, sí, porque claro. De repente son, entras a una casa o entras a tu casa y todos los días ves, no sé, determinada planta, un cuadro, un objeto, una mesita llena de cosas, ¿no? Y la verdad es que por ahí decís, no, yo no quiero ver esto, pero quedó ahí, está ahí, bueno. Entonces, si estamos un par de días en casa, tampoco digo que toda la semana de vacaciones nos pasemos ordenando, claro. Porque no, no. Pero si tenemos una mañana, tenemos una tarde y decidimos decir, bueno, a ver, ¿qué quiero ver cuando entro a mi casa? ¿Qué quiero ver cuando entro o abro mi guardarropas? De repente por ahí ese tiempito nos sirve como para hacer limpieza en el guardarropas. El momento de las valijas. Potenciar los espacios también. Potenciar los espacios. Sacar cosas y decir, mira qué lindo espacio para. Tal cual, tal cual. Y es una nueva función. Ni hablar. Y bueno, y una cosa que iba a decir es que esto del momento de las vacaciones, sí. Y las valijas, sí. Chicos, acá presten mucha atención. A ver. Porque es un momento clave para poder sacar cosas que hace mucho tiempo que no usamos. Porque por ahí hace mucho que no usamos vestiditos de verano y de repente, no sé, hemos cambiado un poco el cuerpo, qué sé yo, y de repente vemos que esos vestiditos ya no nos van, o ya no nos representa esa ropa, esos colores o lo que sea. Entonces, es un muy buen momento también para poder hacer ahí una clasificación, una limpieza de nuestros placares, además de hacer la valija y de disfrutar, claro. De nuestras vacaciones, y cuando volvemos en nuestros placares también va a haber mucho más espacio. No solo para la ropa que tenemos, sino también para cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Bien, nos encanta porque soluciona muchos aspectos de nuestra vida con este abrir, organizar y transformar, que es el método que utiliza aquí Lore para todo. Así que, Lore, nosotros te queremos agradecer muchísimo. ¿Te vamos a tener el año que viene? Seguro que sí. Ay, bueno, tenemos que ver sí. Qué propuestas que podemos hacer. Perfecto. Porque la verdad que cuando vos, a raíz de tu actividad y todo, tuviste que, bueno, dejarnos en informadísimas, es como que nos faltaba una pata más. La tercera informadísima. Gracias. Así que mira, hay cada gente que dice, me encanta el corte de pelo, el corte de pelo de Lore. Gracias, que, muchas gracias. Divina Lore. Bueno, que la gente piense también sí, su palabra. Ahí está. Muchas felicidades, muchas gracias por todo, por todo lo que me hacen llegar a través de las redes, arroba tu casa, tu empresa, como siempre, ya saben. Ahí también dejé un posteo con la palabra para que la gente pueda muy ir bueno, y ponerlo. Muy bueno. Así que muchas gracias por esta invitación y seguramente nos veremos el año que viene. Seguro, seguro. Bien. Gracias, Lore. Lo mejor para vos y para tu familia. Gracias, un placer tenerte acá gracias. Y por supuesto lo será tenerte durante el 2022.